銀節の章、果敢の節、先人の帝都。新政軍はメリセウス要塞の占拠に成功。しかし勝利を喜ぶ間もなく、天空より飛来した光の杭によって要塞は半壊してしまう。撤退を余儀なくされた新政軍はガルグマクまで退却。侵攻を断念したかのように装いつつ、その裏で帝都奇襲の準備を進めていた。帝都アンバル侵攻の準備は着々と進んでいるそうだ。全て整ったところに我々も駆けつける手はずになっている。それまでしっかりと英気を養っておいてくれ。それとレアが帝都に囚われているかもしれないとの情報が入ってきた。情報の出元が不確かで信憑性に欠けるが、可能性は捨てきれない。心に留めておいてくれ。ああ、絶対に救い出そう。いよいよ帝都アンバルですか。とても懐かしいですわね。あれ、フレンって帝都行ったことあんのか。ええ、まあずいぶん昔のことなのですけれど。ずいぶん昔って子供の頃か。よく覚えてんな。帝都にはミッテルフランク歌劇団の本拠である歌劇場もあるの。歌劇団のみんなが無事に戻ってこられるといいけど。帝都には歴史ある建造物がいろいろあるもんね。心配だよ。人より建物の心配ですか。あなたっていつもそうよね。いやいや、人も心配だよ。僕の父も帝都の宮城にいるだろうし。多くの人が住まう都ですから、なるべく犠牲が出ないといいのですけれど。エーデルガルトさんは犠牲を厭わない人だから無理だと思う。きっとどっちかが滅ぶまで戦うことになるよ。ベルナデッタ、事実としても不吉悲観よくありません。私たち全力彼女倒します。強敵です。心配余裕ありません。ああ、その通りだ。我々の奇襲が成功したとして、それでもなお五分と五分以上の戦力が帝都には待ち構えているだろう。犠牲は少ないに越したことはないが。だとしてもエーデルガルトさんと同じ部隊で戦ってはいけないと思いますわ。私たちはエーデルガルトさんの道を、やり方を止めるために共に戦うことを選んだのですから。そうではなくって、うん、フレンちゃん、そうだね、頑張らなきゃね。そうね、エーデルちゃんとは違う道か。だが彼女は止まらないだろう。撃つしかあるまい。覚悟決めます。フレンの言葉、勇気素晴らしいです。よし、今の俺ならあいつをぶっ倒せる気がするぜ。まあ、やることやらなきゃいけない場面だとは僕も分かってるさ。先生ともお兄様とも力を合わせて、誰一人欠けることなく勝ちましょう。Bueno, pues después de toda esta intro, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un vídeo de Fire Emblem Three Houses. Continuamos la aventura. Tenemos el mes 6, luna de guirnalda, y tenemos a ese combate, esa invasión a la capital de Embar el día 29. No sé si será el último capítulo o no. Invasión a la capital, yo creo que eso, estamos muy cerca. Vamos a dejar de hacer la exploración y vamos a hacer el seminario.
donde haya el máximo número de participantes. De Xamil estuvo bien el otro día. Pero mira, aquí hay arco. Me interesa para... Ciri va a enseñar arco a... Quizás me he equivocado, ¿no? La auditoría. Vale, Xamil. Félix, yo tengo que ver los exámenes de actitud y todo esto, a ver si pueden subir un poquito más ya de rango. Tenemos C a Félix. Vamos a darle el C plus. Se va a quedar cerca, no lo va a conseguir. Bernardeta. Plus. El jinete. Kaspar. Tiene A de hacha, ¿eh? Y el puño es B plus. Va a subirle el mando. Ya estaría el tutorial esta semana. Iberinjar. A veces encuentro libros escritos en idiomas que desconozco. Me gustaría leerlos, pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Se te ocurre alguna idea? Lee los textos muchas veces hasta que los entiendas. Quizá encuentres por ahí alguien que acabas de traducirlos. No le ha gustado tampoco. ¿Qué quieres que te diga, tío? Vamos a averiguar lo que pone si no sabes lo que pone. Que es básico. La clase de equitación, a ver qué tal. Ha ido bien. Examen de actitud. Puedo ser supremo. Ejecutor. 32%. Me falta razón. Voy para ejecutor yo. Jinete pesado. Wow. Para Lenhardt.
Caspar. Va a ser supremo también. Maestro guerrero. 1.92. Faltaría un poquito de puños y pasa sobrado. Bueno, tenemos semanas todavía. Bernardeta. Esto es lo que quería yo para Bernardeta. Caballero arco. Equitación. Es que te falta ese poquito. Eso es lo que quiero para ti, Bernardeta. Dorotea. Ojo, Dorotea. No. No es lo tuyo. Petra. Weaver, pero nada, tiene suprema. Félix, tampoco va a tener suprema. Sedez, tampoco. Flay, nada. Catherine, tampoco. Samir, nada. Isidir, nada. Puños y equitación para Dorotea. Equitación. No me enseña a nadie eso. Puños. Enseña a Caspar, él mismo lo enseña, ¿eh? Aquí lo enseña Félix. Espada y... Vamos a hacerlo. Nueva tutoría y esperemos que Caspar y Bernardeta tengan puntos para hacer. Caspar sí que tiene. Sí, sí, bien. Y se ha quedado punto. Venga, dime, Bernardeta, que ha subido un montón en equitación, tío. Vamos a ver otro seminario, a ver. Me interesa el número de participantes en los que suben y me tengo de posibilidad de enseñarles. Este me va genial, decirle, porque está Caspar y Bernardeta, que en teoría son los dos que tengo que subir ahora mismo.
Pero es que nada, Cyril. Cyril lo que enseña, pues. Ojito. El Caspar yo creo que sí que se puede salvar porque tiene el 93% de grabar. Por lo que me interesa, el máximo número de asistentes sí que se haga en Ardeta. En Ardeta solo me sale lo de Cyril. O sea, ahora tengo que jugar aquí y aquí aprender. Bueno, aprende hacha también, pero. Entendido, ya estamos la semana antes del combate, en teoría. Todavía avanzada. Voy a subirte un poquito de equitación, Bernardeta. Si será suficiente, 10 puños. Y a ti, arco. Reconfortar. Shamir. Manda. Pues ahora sí. Comenzamos la semana. Plus flame. En fe. Los exámenes estos. Aprobado, tío. Supremo, Caspar. ¿Quién diría, tío? Con lo que le cuestan los combates, tío. Está muy pronto. Habitación A. Un superior. Venga, Ferdinand, da la clase tú. Aprendí de todos. Bueno, pues estamos ante la misión en la luna de la guirnalda 29 del 6. Lo vamos a dejar aquí. Justo en el próximo capítulo iniciaremos esta batalla, a ver qué tal se nos da. Pues si os ha gustado el vídeo, sabéis, dale like, suscribiros, os espero en el próximo. Hasta pronto.